Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a Casa Amèrica Catalunya. Hoy, con motivo de la presentación de la Plataforma Digital de Políticas de Drogas y Violencias, que se ha estado trabajando desde hace casi unos 6-7 meses. Los que seguís la programación de Casa Amèrica Catalunya desde hace tiempo, sabéis que debatir abiertamente sobre las políticas y estrategias aplicadas en materia de drogas es algo que llevamos haciendo desde 2007. Y en estos últimos 10 años hemos hecho mesas redondas, conferencias, hemos pasado documentales, presentaciones de libros, jornadas o seminarios internacionales como el último que hicimos en octubre de 2018, que fue inaugurado con palabras del presidente Ricardo Lagos y que tuvo ponentes que llegaron de México, de Chile, de Colombia, también gente de la administración que lleva temas de políticas de drogas de aquí, de la ciudad y también del Estado español. La bióloga y feminista Donna Haraway dice que tenemos que desarrollar prácticas que nos propongan algo posible que aún no lo sea. Yo creo que lo que vamos a presentar hoy aquí es algo que es posible aunque no lo es. Y nosotros tenemos el convencimiento que para posibilitar cosas en el futuro, para posibilitar cosas que ahora vemos imposibles, el arte es una gran herramienta. Por eso la literatura, la fotografía y la crónica son, sin lugar a dudas, grandes facilitadores que nos pueden permitir cambiar nuestro ángulo de visión sobre las cosas, la perspectiva desde la cual acceder a la información. Y, por tanto, sacar nuevas conclusiones o hacer nuevas reflexiones, de alguna manera repensar. Que es lo que la Casa lleva proponiéndose desde hace 10 años, repensar las políticas de drogas actuales. Para ello hoy contamos con tres personas que nos van a acompañar. Voy a presentar a la primera que tengo aquí a mi izquierda, Diego García Davis, que es politólogo, experto en construcción de paz, desarrollo y derechos humanos, cuyo campo de investigación han sido las áreas de la violencia, el narcotráfico y el conflicto político-social. Actualmente lleva la sección latinoamericana del Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations, que es la fundación con la cual hemos recibido el apoyo y la colaboración para poder desarrollar esta herramienta que hoy les presentamos. Y a quien le agradecemos, por supuesto, que nos haya querido acompañar aquí hoy y que nos haya apoyado en este proyecto y en esta nueva andadura que empezamos. Vale, Marta, gracias. Buena tarde para todos y todas. Quiero agradecerle a Casa Amèrica y especialmente a Marta, Ninia, Claudia y Carreras, quienes fueron los artífices de esta iniciativa. Esto surge de una conversación que tuvimos hace casi un par de años en Nueva York y hemos venido madurando la idea y esperamos que podamos seguir avanzando en este diálogo y esta discusión. Yo quiero hacer una anotación que la hemos dialogado con Marta y está consciente. Para nosotros es importante la paridad de género en los paneles y lamento que no haya más voces femeninas en esta discusión. Sin embargo, en la plataforma hay voces muy potentes que traen un mensaje que vale la pena revisar. Ahora, la fecha que escogimos del 26 de junio no es casual. Hoy se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial contra el Abuso y Tráfico de Drogas. Es una fecha establecida por las Naciones Unidas en 1987, tratando de reforzar la idea de que un mundo libre de drogas es posible. Este es un derrotero que se plantea a las Naciones Unidas en 1961 en la Convención Única de Estupefacientes. Si uno lee ese prefacio, Marta, se da cuenta las razones que esbozan las Naciones Unidas para embarcarse casi que en esta cruzada. Definen y determinan que un mundo libre de drogas sí es posible y que el uso de drogas es un mal que la humanidad debe combatir. Bueno, 60 años adelante no hemos logrado ese objetivo y los efectos son más que patentes y latentes en el mundo. Y de ahí parte un poco la intención de Open Society Foundations de buscar un marco normativo distinto, un marco de política pública distinta y un cambio de paradigma definitivamente. El cambio de paradigma de prohibicionista consideramos que,
que solamente ha traído efectos nocivos, y me quiero referir a los datos, a los hechos, a la evidencia. En Colombia, en el año 2016, ustedes recordarán que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC, la insurgencia más antigua del hemisferio. En ese acuerdo se incluía un capítulo dedicado a la solución del tema de drogas. La primera masacre que sucede luego de la firma del acuerdo de paz sucede en un municipio del suroccidente colombiano, Tumaco, en frontera con Ecuador, sobre el Pacífico colombiano. Las víctimas son 9 campesinos productores o cultivadores de coca. Los victimarios son la policía antinarcóticos. Esto se da en el marco de una campaña de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Entonces empezamos a ver aquí los primeros matices o visos de evidencia de la ineficacia de este abordaje prohibicionista o punitivo. Si retrocedemos un par de años y antes en la historia colombiana, el gobierno colombiano también de Juan Manuel Santos había tomado la decisión de terminar 25 años de fumigación de cultivos de coca con el herbicida glifosato. Es una molécula desarrollada por la casa Monsanto en el año 70 o 73, muy potente, que contratistas norteamericanos, especialmente la DINCORP, usando aviones pequeños, sobrevolando los campos de coca, esparcía para erradicar los cultivos. La eficacia era muy limitada y los efectos fueron probados por la Universidad de los Andes de Colombia, en donde mostraban que la incidencia de abortos en esos municipios donde se esparcía glifosato era mayor que en otras zonas del país. Allí hay otro dato, ahí hay otra evidencia, hay otro elemento que definitivamente no permea el diseño de política pública. Podemos ir también a México, en donde la decisión que toma el presidente Felipe Calderón en el 2006 de combatir el narco tiene un efecto directo sobre los índices de violencia. Para el año 2007, la tasa de homicidios en México era de alrededor de 6 u 8 por cada 100.000 habitantes. En el 2017, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 27. 12, 13 años después, hay al menos 300.000 víctimas mortales de la guerra contra el narco, 46.000 desaparecidos y cerca de 50.000 personas desplazadas. Aquí están los hechos, aquí están los datos, aquí está la evidencia. Un último ejemplo que nos ha servido a nosotros para reflexionar en la narrativa que tiene Naciones Unidas y las aproximaciones más punitivas sobre el tema de drogas es la protección de los niños. Solemos escuchar que los niños son la población que hay que proteger del uso de drogas, de los usuarios y la violencia asociada al tráfico de drogas. En un estudio reciente en el que colaboramos y en el que apoyamos, demostraron que en América Latina hay 500.000 niños con al menos un padre o referente adulto encarcelado por delitos menores de drogas no violentos. Esto quiere decir que tenemos al menos 500.000 adultos fuera de su núcleo familiar y 500.000 niños separados de sus familias en América Latina. De nuevo, ahí está la evidencia, ahí están los datos y la política pública parece no enterarse. Nosotros hemos logrado desarrollar y apoyar centros de estudio, investigaciones, académicos que han producido una cantidad innumerable de evidencia de no solamente los efectos de la política punitiva y el prohibicionismo, sino también de recomendaciones de política pública, que parece de nuevo no adherirse a la realidad del diseño de política. A nosotros nos motiva vincularnos a este proyecto la idea de que
necesitamos complementar este trabajo de una manera un poco táctica y ofrecer nuevas narrativas, nuevas herramientas que logren enviar ese mensaje, no solo efectista, y reconozco que estos elementos y estos datos que puedo dar de esta manera son efectistas. Sin embargo, la evidencia parece no afectar ni el discurso público ni la política pública. Aún escuchamos a los discursos más reaccionarios y conservadores, no solo en América Latina, sino en todo el continente e incluso en Europa, haciendo carrera. Las drogas son el mal que hay que combatir. Y en esa medida, Marta y Claudio nos invitaron a colaborar en este proyecto para explorar nuevas herramientas que nos permitan enviar ese mensaje de una manera distinta, empacar esta información de una manera distinta. La información producida por los académicos y promovida por activistas en incidencia política parece no tener el efecto deseado. Y creemos que la plataforma que lanzamos hoy es parte de ese esfuerzo de enviar el mensaje de una manera novedosa e innovadora. Nos interesa promover el contar las historias, cuáles son los rostros y los datos detrás de esos datos, el rostro humano detrás de esas estadísticas. Creemos que ahí tal vez podemos encontrar un terreno de diálogo con estos sectores más reaccionarios y punitivos. Nos interesa también contrarrestar la narrativa del statu quo, que ha logrado poner en el centro a los niños, sin embargo, estigmatizar y generar un temor y un pánico alrededor de fenómenos relacionados a las drogas. Esto es distinto a lo que puede hacer el periodismo o lo que puede hacer las acciones de comunicación estratégica. Esto es explorar nuevas maneras de contar una historia que venimos reproduciendo en América Latina, especialmente de muchas maneras. Yo quisiera cerrar con la siguiente reflexión, Marta, y es que definitivamente hemos probado que en los últimos 60 años un mundo libre de drogas es imposible. Y las falacias que acompañan esa narrativa requieren no solo de la evidencia, sino también de un mensaje claro que informe y eduque a un público amplio. Necesitamos también salir de la dicotomía o el discurso dicotómico entre la prohibición y la legalización, ¿no? Hay una cantidad de matices en esa discusión y es importante entenderlos y verlos, observarlos. Creemos que el trabajo gráfico, artístico y narrativo que vemos hoy nos logra mostrar esa diversidad de grises entre el blanco y negro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, yo llamaría a Claudi Carreras, investigador y curador independiente y todo un referente de la fotografía latinoamericana, quien es autor de proyectos expositivos tan emblemáticos como la documentación visual, para la documentación visual, pero también social, política y cultural de la región latinoamericana, como es Laberinto de Miradas o el más reciente, Afroamericanos. Quien es también director de la Fundación BIST y es el artífice del proyecto que gira en torno a la creación de nuevas narrativas visuales, como decías tú, David, y desde donde se ha ideado y producido la plataforma digital que hoy presentamos. Si quieres, subes y vemos lo que se va a ver en Internet próximamente. La conferencia se está retransmitiendo también por streaming, o sea que saludamos aquí a todos aquellos que desde su casa nos están observando y quieren ver cómo funciona todo esto. Si quieres, bajamos y entonces lo vemos desde abajo. Hola a todos y todas, buena tarde, buenos días a los que nos están viendo desde varios países de América Latina, mientras me he levantado varias veces porque me decían hay un problema en el audio, no estamos escuchando bien, entonces nos estaban comunicando desde Colombia y desde México cómo estaba sonando la plataforma y yo sé que ahora hay mucha gente escuchándonos también al otro lado, entonces bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá, ¿no? Estamos planteando un proyecto multiplataforma
También antes se denominaba transmedia, ahora a mí me gusta más hablar de multiplataforma porque de alguna forma es como diferentes abordajes para hablar de una determinada temática que tiene que ver con una temática fundamental para entender la situación actual de América Latina. Yo como investigador hace más de 25 años que trabajo en la región y hay muchísimas preguntas y muchísimas cosas que tienen que ver también con todo cómo se ha estigmatizado y cómo se ha planteado y cómo se ha presentado a América Latina, a todo el mundo. Y sin duda el tema de la producción de droga, el tema de las plantas tradicionales es un tema muy importante, que además vincula, permea muchas capas de la sociedad y permea muchos puntos y que además tiene mucho que ver con cómo se estigmatiza una región o cómo se plantea. Por eso creo que es fundamental y muy importante abordar esta temática y presentarla de diferentes maneras, ¿no? Yo trabajo con creadores visuales, básicamente, y llevamos muchos años trabajando para medios tradicionales, para periódicos. La prensa en este momento está llegando a un momento de saturación, donde es muy difícil conseguir plantear y presentar proyectos que tengan que ver con investigaciones serias, independientes. Diríamos que los medios tradicionales difícilmente están financiando proyectos visuales interesantes y creo que como creadores o gestores de la visualidad tenemos la obligación de buscar también como diferentes mecanismos para contar las historias, ¿no? Y estoy muy entusiasmado con este proyecto porque creo que puede ser un germen, una semilla que presente de otras formas proyectos visuales y que busque caminos para producciones que probablemente no son producciones para un público masivo en los medios de comunicación masivos, pero sí que a través de Internet puede tener muchísima visibilidad, ¿no? Entonces se trata de generar sensibilizaciones en torno a los temas, no con los lenguajes tradicionales, sino generando una nueva aproximación visual, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de imágenes y yo durante estos próximos minutos os voy a presentar un poquito de qué va esta plataforma, voy a pedir que apaguemos todas las luces para que podamos concentrarnos en la pantalla y os voy a explicar un poquito cómo ha sido articulado este proyecto desde su origen. Es un proyecto que está colgado bajo el site, bajo el dominio drogaspoliticasyviolencias.net y es un proyecto en el que llevamos mucho tiempo, yo creo que desde los 2 años que empezamos a hablar con Open Society, con Diego y con todo el trabajo funcionando, llevamos mucho tiempo elaborándolo y en los últimos meses, como decía Marta, después de las jornadas Drogas, Políticas y Violencias que hizo en octubre del año pasado Casa América Cataluña y el ISIP, lo hemos planteado, ¿no? Básicamente, este proyecto tiene como varias patas. Aquí os voy a enseñar el menú principal. Yo os voy a pedir disculpas porque nunca trabajo con PC. Ha habido un problema con el Mac en último momento y me voy a hacer un poco un lío, pero vamos a salir adelante, ¿no? Os voy a explicar un poquito cómo está articulado, si me deja el PC. Aquí está. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo está articulado. Lo primero que teníamos era ese mapa de conceptual, que cada una de las palabras nos lleva a un contenido. En el menú, en el submenú, están todas las palabras que aglutinan una idea y la idea está expresada desde diferentes formas, ¿no? Entonces, el mapa inicial, que era un mapa conceptual a partir del cual uno puede ir navegando, está aquí en este esquema representado y puedes ir entrando en las diferentes cosas. ¿Y qué podemos encontrar en esta plataforma? Podemos encontrar textos sobre la problemática de drogas de escritores muy importantes de América Latina, como por ejemplo Laura Restrepo, que ha planteado el texto específicamente para la plataforma, como Héctor Abad Faciolince, como Guillermo Espina, como Juan Pablo Villalobos, como Sebastián Hatcher, desde distintos países, donde han abordado las temáticas de drogas con textos de referencia que son muy importantes y que os invito a poder visitar. También podemos visitar fragmentos de testimonios de intelectuales que participaron de las jornadas y que nos definen, de alguna forma, determinados conceptos o palabras que tienen que ver con todo este universo de las drogas, ¿no? Ese es el expresidente de Colombia, Samper. El narcotráfico es uno de los grandes cánceres de la actualidad. Es un delito global que vale más de 400 mil millones de dólares al año, un poco menos que el petróleo, y que obviamente está ocasionando una irrupción a través de la globalización
por los canales abiertos de la globalización, no solamente circulan las mercancías y los bienes legítimos, sino también las drogas. Y estas drogas, vendidas en unas cantidades bastante superiores a sus costos de producción, son los que alimentan esta cadena criminal y estas organizaciones que son los señores de la droga. Entonces, en la plataforma vamos a encontrar diferentes definiciones de palabras que tienen que ver con este universo confuso, que es el universo de las drogas. ¿Por qué lo articulamos así? Básicamente porque cuando empiezas a abordar el tema, no hay un discurso claro y evidente que te permita como llegar a una consecuencia o causa, ¿no? Entonces creo que esta forma de funcionar con las palabras, que son palabras que un poco están en la cabeza y que funcionan como ideas, te va como llevando a diferentes formas de entender la problemática y a diferentes situaciones, ¿no? El site, cada vez que entras, cambia el orden de las palabras y también cambia el color de las palabras para poder ir como marcando el propio desarrollo. Y depende de qué palabras vayas clicando, entras a universos completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos clicado la palabra Amazonas y entramos en un proyecto de Musuc Nolte, donde ha trabajado el tema de la ayahuasca en la Amazonia peruana como una hoja tradicional, ¿no? Entonces, vemos desde una perspectiva muy autoral lugares donde se está cosechando y sembrando la planta y escenas que tienen que ver con un viaje personal en torno a esta planta tradicional de la Amazonia peruana, ¿no? Entonces, en la plataforma puedes tener diferentes historias, diferentes contenidos y accedes a la información desde distintos lados. Os voy a enseñar más proyectos. En todos los proyectos, obviamente, está la información sobre qué es lo que estamos queriendo transmitir y cómo está planteado por el autor la experiencia, y hay diferentes estilos y diferentes tipos de narración, ¿no? Yo no veo nada y no conozco el computador este. A ver. Ahí vamos. Volvemos acá. Entonces, por ejemplo, el texto de Laura Restrepo sobre la culpa es un texto reflexivo sobre un poco la esencia de las cosas, y el texto se titula Las cosas no tienen la culpa de nada, y finalmente lo que hace Laura en su reflexión es hablar de lo histórico del uso de las drogas, de cómo las drogas, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, se ha utilizado desde el principio, y de cómo también el problema de la droga no surge por el uso tradicional, ni por el uso de las culturas ancestrales, ni de los campesinos que las plantan, sino por todo el proceso de especulación y el mal uso que hacen culturas que no son próximas a la sustancia y que directamente no saben cómo hacerla y especulan, ¿no? Entonces, es decir, estamos culpabilizando una cultura, estamos culpabilizando un producto, estamos culpabilizando una sustancia, cuando en realidad ha aportado también cosas fundamentales para nuestro crecimiento como sociedad. Drogas, medicinas, determinadas sustancias que tienen que ver con creación de nuevas realidades, con la imaginería, la imaginación. Entonces, finalmente ella habla del dinero como la importancia del conflicto y el problema que se genera. Entonces, son textos donde varios intelectuales nos presentan una aproximación que no es la tópica de la situación y de la realidad de la problemática o de la diversidad, ¿no? Vamos a volver al mapa conceptual, si mi amigo PC me lo permite. Nosotros acá tenemos como diferentes palabras. Cuando el lector de la plataforma quiera ir entrando, va a poder entrar en diferentes universos. Por ejemplo, acá, si clicas favela, entras a un testimonio del comisario de policía Orlando Saccone de Río de Janeiro. Todos los textos están subtitulados. Bom, o mercado das drogas é a quarta maior economia do mundo. Toda a repressão policial contra as drogas no Brasil é feita nas periferias, nas favelas, né? Que é a última ponta do negócio, ou seja, né, dos favelados. Ou seja, a polícia realiza operações diárias, inclusive cerceando direitos dos moradores, né,
entrando nas casas sem ordem judicial, fazendo controle, revistas pessoais, né? Tudo isso só é possível por conta da proibição das drogas. A proibição das drogas acaba sendo um grande instrumento que viabiliza o controle social violento, né, nas periferias, nas favelas, ou seja, se tem todo um olhar de que o problema das drogas vem da favela, quando na verdade a favela é só o local onde se dá a última ponta da venda da mercadoria, né? Esse é um negócio muito maior que envolve interesses de grupos financeiros internacionais. A quarta maior economia do mundo, ela não se guarda na favela, ela se guarda no sistema financeiro. Entonces, son definiciones de palabras que son muy importantes para la temática y donde podéis ir navegando como para poder ver distintas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, Hoja Sagrada tiene que ver con un proyecto fotográfico que fue producido específicamente para la plataforma, y esto es muy importante. Muchos de los proyectos que aquí presentamos y de los textos que aquí presentamos se han generado para esta plataforma. Entonces, por ejemplo, el fotógrafo colombiano Jorge Panchoaga visitó las yungas en Bolivia para fotografiar la producción tradicional de la hoja de coca con los campesinos bolivianos. Entonces, es una aproximación muy directa que, además, en este caso, ganó el premio de vida diaria de Pictures of the Year latinoamericano, o sea, que es una producción que surge de la plataforma, que además ha sido premiada internacionalmente posteriormente, con lo cual también se está generando una movilidad de trabajo y de reflexión en torno al tema muy importante, ¿no? Entonces, Jorge, por ejemplo, lo que hace es abordar el universo de los campesinos y de los lugares donde la coca se planta de forma tradicional, ¿no? Entonces, él fotografía a los campesinos bolivianos, que son quienes cultivan la coca. Tenemos los campesinos del opio en Colombia, los campesinos de la marihuana en Uruguay. O sea, hay como diferentes presencias de los productores. Un poco la idea también general de toda la plataforma era desestigmatizar el uso de la droga solo desde la perspectiva de la violencia que genera y de la problemática que genera, y pensar también que los campesinos hoy en día realmente tampoco tienen otros mecanismos de subsistencia que no es trabajar para estas sustancias, y que son el eslabón sin duda más débil de toda la cadena y que no tienen otras posibilidades, ¿no? Entonces, en torno a eso hay como muchos testimonios que desde lo visual nos hablan de esta realidad. Por ejemplo, si hablamos de cotidianidad, el proyecto de la fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero va hasta los campamentos, hasta los cultivos también de coca en Colombia, pero ella trabaja, por ejemplo, con imágenes de las familias de los campesinos, y les pide a los niños de estas familias que dibujen su realidad en el entorno en el que viven, ¿no? En un entorno de producción de hoja de coca. Entonces, es también presentar a la sociedad como todo tiene una cara B y todo tiene otra mirada posible, ¿no? Entonces, estos niños, ahora veréis las imágenes, pero por ejemplo están dibujando cómo sobrevuelan los aviones para eliminar todos los cultivos con el glifosfato. Entonces, son dibujos de una parte de la población que está siendo muy afectada y que, sin duda, como he dicho antes, son el eslabón más débil de toda la cadena, ¿no? Y un poco de lo que se trata es de que busquemos mecanismos para contar las historias desde otros lados, ¿no? Que contemos cosas como también desde otras perspectivas. Y que funcionan, por ejemplo, este proyecto trabaja directamente con un texto de un escritor peruano, Ricardo León, que habla de cómo el glifosfato y la erradicación de los cultivos de coca no ha sido la solución en absoluto para Perú, para la resolución del narcotráfico, por supuesto, ¿no? Entonces, hay diferentes abordajes. Los proyectos se han planteado como en equipo, donde los escritores, los diseñadores, los ilustradores que participan del proyecto han presentado su mirada desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en la coca también tenemos unas ilustraciones maravillosas de la diseñadora ecuatoriana Belén Mena, que trabaja ilustrando las hojas desde una perspectiva casi histórica, como jumboliana, ¿no? De los dibujos originales de todas las plantas, plantas que son sagradas, plantas que son muy importantes, y podéis ver, por ejemplo, la ayahuasca, la coca, podéis ver la marihuana, podéis ver las diferentes plantas también, un poco
¿no? Pues hablando finalmente lo que decía Laura Restrepo, las cosas no tienen la culpa, ¿no? Hay aproximaciones más periodísticas, por ejemplo, si hablamos de sustitución, el trabajo de fotográfico de Federico Ríos nos habla un poco de esta política de fosfato. Esto es así como ir navegando por un universo completamente caótico, pero que nos va llevando a diferentes lados, a diferentes tipos de testimonios, a diferentes miradas, ¿no? Hay un proyecto muy bonito, por ejemplo, de Maya Godet, que se llama Tradición, lo hemos puesto bajo la palabra tradición, y Maya ha ido a los campos de Oaxaca a fotografiar a una familia de migrantes que iba a visitar, bueno, el papá se iba hacia Estados Unidos, a ver si yo consigo navegar con esto, vale. El papá iba a visitar Estados Unidos como migrante y decidió ir a una ceremonia de hongos para conectarse con la tierra. Antes de viajar a Oaxaca, él viajaba sin su familia, la familia se quedaba, este es el papá que iba a migrar, está en este momento y él ya emprendió el viaje a Estados Unidos y se fue a este chamán en Oaxaca para que lo enraizara a la tierra y para que le diera visiones y nunca olvidara a su familia en el viaje, ¿no? Entonces, también como los distintos usos que puede tener una determinada sustancia, en este caso, para enraizarlo en la realidad de su país en el momento en que iba a cruzar, antes de cruzar a pie Estados Unidos, ¿no? Entonces, es toda la tradición en la información. Maya nos explica cómo fue este viaje, con una entrevista al chamán y cómo se ha utilizado siempre tradicionalmente esta sustancia, ¿no? Luego, también encontramos proyectos que un poco experimentan hacia otro lugar. Por ejemplo, el proyecto audiovisual de Nicolás Janowski. Nicolás se fue a Uruguay a trabajar con los productores de los diferentes tipos de marihuana que estimulan diferentes partes del cerebro, porque hay como varias, no sé cuántas, pero hay varias variedades genéticas del cannabis que tienen diferentes funciones, ¿no? Y el cannabis estimula nuestra glándula pineal y genera toda una serie de sensaciones, como bien sabéis, pero además en Uruguay se está haciendo como genéticamente un tipo de tratamiento para los diferentes usos que puede tener, ¿no? Entonces Nicolás, con los científicos uruguayos, ha planteado una composición musical que tiene que ver con la misma estimulación en la glándula pineal que nos estimula el cannabis, ¿no? Entonces, tenemos tres piezas distintas que nos llevan a un universo de estimulación parecido al del cannabis, ¿no? Y son composiciones hechas exclusivamente para esta plataforma. Está un poco la explicación científica de todo el proyecto y las tres piezas que cada una tiene, está preparada para la estimulación. Las piezas sonoras abstracto 1, abstracto 2 y abstracto 3 fueron realizadas en colaboración con Messi, con diferentes músicos, y refieren a tres ejes emocionales: ansiedad, trastornos del sueño y depresión, vinculados a los procesos de sanación mediante el uso del cannabis medicinal, ¿no? Entonces, la música,
la pintura, la ilustración, el dibujo, están presentes. Por ejemplo, hay un vídeo documental que quedó segundo el año pasado en el Premio Gabo, que a mí me parece uno de los vídeos más increíbles que hay sobre el tema de la cocaína. Una pareja de investigadores, Isabela Bernal y su compañero, hicieron todo el recorrido desde el Valle del Cauca en Colombia hasta el Océano Pacífico, donde se cruza la droga, y hicieron con las personas que llevan la droga de un lugar a otro, hicieron todo el viaje. Este documental tenéis que ver. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica, con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Lo dijo Carlos Leder en los años 80, cuando los carteles de Cali y Medellín definían las rutas del narcotráfico y las FARC le compraban la coca a los campesinos para vendérsela a los narcos. Han pasado 3 décadas y hoy el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Colombia. El Naya es una de las rutas más productivas del mundo y en los informes nadie la menciona. Atravesamos la cordillera para conocer este corredor y ver de cerca el proceso de producción que se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Isabela hace toda la ruta, podéis ver todo el documental porque es un documental realmente impresionante. Luego hay introducciones más personales, los textos también lo llevan a diferentes lados, los textos están marcados en azul, entonces hay textos como más académicos sobre el tema de la plantación de ayahuasca, textos más personales, por ejemplo el texto de Juan Pablo Villalobos, donde hay como dos lenguajes, por un lado mensajes de WhatsApp entre varios familiares que vivían en este pueblo y cómo va cambiando la realidad del pueblo, y te va contando los mensajes que él recibía cuando estaba allí, ¿no? Entonces también te pone los pelos de punta porque casi estás como entrando en dos tiempos narrativos muy distintos y te está metiendo desde la perspectiva de las personas que viven en un pueblo que era muy tranquilo y que de golpe fue ocupado por el narco, ¿no? Y todo lo que implica en estos pueblos de México. Entonces, a través de los mensajes de WhatsApp que él utilizaba con su familia, él hace una metanarración y va como trabajando en estas dos líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el texto, hay un proyecto que me parece súper interesante, este de nuevo. Bueno, vamos a ver también, por ejemplo, hay muchas voces. Este señor fue el director de política antidrogas en el gobierno de Reagan, y es una persona que está totalmente en contra de cualquier cosa que tenga que ver con la legalización, ¿no? Entonces también hay voces en la plataforma que son muy críticas en torno a todo este proceso de reflexión y de abertura, ¿no? Su presencia fue muy cuestionada en debate means a genuine and serious concern to understand and diagnose a problem by using the sharpening power of our discourse with each other. Everybody has a different understanding slightly, but they have some common ground. In debate, we move each other towards sharper and sharper understanding of what is our common ground, where we differ, and also a sharing of information about what is the evidence that we know. Debate goes wrong when somebody's not playing fair, when they're actually not debating at all. They're foreordained. They've made up their mind, they have an ideological reason, they have some choice they've made in their lives and they're trying to defend it. And they appear to be debating, but in fact, when you engage with them and they're in that mode, they use false facts. Or they endlessly repeat the same argument again and again after you've demonstrated that that's not the case. The evidence is against that. That's not a real debate at that point. It's partisan propaganda arguments that are advocacy. That doesn't help us. It misleads people. Genuine debate, I think, is when people in good faith say, we're not doing the best we can. How do we understand this better? What is our shared common ground? What are our agreed upon sense of what the evidence shows, and what method are we going to use to figure this out? Then you can have, I think, productive debate, where people should yield to the superior reason, the superior evidence, because science and understanding are contingent. It will change tomorrow with new evidence. If you're in a genuine debate, you really... Hay como muchas, muchas, cada una de las palabras
tiene un testimonio en vídeo o tiene un texto referencial, ¿no? Luego hay otra cosa que antes de enseñaros un proyecto de cierre os quiero mostrar, es que también las instituciones hacen mucho esfuerzo por promover debates, por generar información y muchas veces después de unas jornadas y pasan las cosas y no queda la información, ¿no? Entonces, a mí me parecieron que los debates y las jornadas que se generaron en octubre fueron increíbles, con cosas muy reveladoras y con discusiones muy reveladoras, y lo que decidimos, junto con el equipo de Casa América, es que estuviera al alcance, o sea, que todo el seminario estuviera al alcance del público. Entonces, lo que hemos puesto es toda la programación del seminario y también se pueden acceder a las mesas y a las discusiones de los especialistas que participaron en estas mesas, ¿no? De manera que las discusiones y los debates se pueden escuchar completamente a Casa de América, sobre las mesas, con ilustraciones que van cambiando de Pedro Strugel, que ha ido haciendo ilustraciones de todas las mesas, ¿no? Con tanto tiempo, con auténtico mimo y trayendo a expertos de una categoría increíble, de un nivel extraordinario. Yo soy Rosa María Artal, soy periodista y voy a intentar... Entonces, un poco la idea es que también las discusiones perduren y que los esfuerzos que se hacen en traer especialistas también tengan su presencia y se puedan mostrar, ¿no? Hay un proyecto que a mí me parece especialmente interesante, que es un proyecto de Jorge Panchoaga, de Colombia también, que se llama Silencio. Y es un proyecto que aborda un poco, se llama Historia Natural del Silencio, y aborda un poco la realidad de, me imagino, de muchos latinoamericanos que se han encontrado en un mundo que no han elegido, en un mundo donde el tema de la producción de droga, el movimiento del dinero tiene mucho que ver y que es una inmersión muy directa, y de alguna forma cuando son pequeños o cuando son chicos tienen una serie de recuerdos y de memorias que están muy vinculadas a ese tema, pero cuando somos pequeños no elegimos en el lugar donde nacimos, ¿no? Y eso, como estamos viendo y como se verá en la plataforma, responde a un equilibrio o un desequilibrio internacional muy fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, Jorge nos plantea un proyecto desde Colombia que se llama Historia Natural del Silencio, y él se ha dedicado a grabar testimonios de muchas personas que en los años 80 vivieron de forma interna, directamente, el tema del narcotráfico, ¿no? Estaban inmersos en esa realidad. Y bajo esos testimonios de personas que hablan pero que no quieren ser mostradas, Jorge ha planteado como una serie de imágenes que se superponen en su memoria, que muchas veces son pesadillas o expectativas y que de alguna forma te van guiando de un lado al otro en un viaje caótico por una colección de recuerdos inconexos, pero muy, muy poético, ¿no? Me acuerdo la primera vez que vi un arma, estaba en la sala de la casa de un primo de mi papá. Era negra y brillante y tenía como algunos bordes desgastados y la sostenían en las manos mientras la miraban en detalle, como si todo el resto de la habitación se hubiera desaparecido. También me acuerdo la primera vez que vi la base de la cocaína. Estaba en un balde color crema y era una masa blanca que se asentaba y parecía pesada. Estaba justo al lado del lavamanos y yo salía de bañarme porque estaba haciendo mucho calor y miré el balde y me pregunté qué era y luego simplemente pasé al lado sin ponerle mucho cuidado. También logro acordarme el momento en que en reuniones contaban historias de cómo se le habían fugado a policías, decían cosas como me oriné las huellas dactilares y no salió ningún antecedente, mientras se reían y bueno, o lo transamos de esta forma o de aquella, etc. Cuando intento recordar todos esos momentos, pues regreso cuando yo era muy, muy joven. Y me acuerdo es de un carro lujoso, estar atrás en un carro lujoso, el tablero era de madera con incrustaciones muy brillantes. Recuerdo una vez que viajaba con un familiar cercano que era también socio de él. Y bueno, me acuerdo que despierto en medio de una conversación y ellos estaban hablando y decían como si nos para la policía nos tocará darnos plomo. Yo tengo una granada en el bolsillo y podemos bajar por esas montañas.
Métale segunda para que el carro baje frenado y no salir escupidos. También me acuerdo cuando mi tía me decía que fuera a ver los regalos que le había traído el niño Dios a una prima. Y íbamos con mi hermana, que tenía un oso de peluche, y cuando abríamos el cuarto estaba lleno de Barbies con todos los accesorios, carros, coches, casa, etc. Y me preguntaba por qué el niño Dios les trae tantos regalos a mis primos, y se preguntaba eso siempre. Recuerdo también una fiesta de un diciembre donde a la finca donde estábamos llegaron todos. Aquí se entremezclan historias, memorias, recuerdos, textos, ideas inconclusas, que tienen mucho que ver con una realidad de una época donde a toda una generación, a la generación de Jorge, los agarró niños y eran unos niños pues que no entendían qué es lo que estaba pasando, ¿no? Todas estas palabras nos llevan a distintos universos. Hay proyectos fotográficos, vídeos, testimonios, ideas. Por ejemplo, este proyecto de Juan Brenner, mucho más distendido, sobre la noche en Guatemala, ¿no? Sobre el uso de drogas recreativas en Guatemala y un poco la exploración de la noche. Este señor, por ejemplo, es un narcotraficante que no lleva iPhone ni nada para que no se reconozcan las llamadas y ni se geolocalicen, y son todos los teléfonos con números que tiene de tarjeta, ¿no? Y entonces es como también el estigma, bueno, un poco la noche en las fiestas de una sociedad ataburguesada, una sociedad con dinero, también como los efectos que tiene la droga, pero en otra parte de la sociedad, porque estamos acostumbrados a si yo os pido que cerréis los ojos y os imaginéis la imagen de un drogadicto, muchos de nosotros pensaremos en el pobre yonki que está pinchándose, está tomando crack, que está marginalizado en determinadas zonas, y realmente el problema de la droga va mucho más allá, y el problema de la droga va a las clases más altas de la sociedad, a las fiestas de nuestros amigos, y eso no está retratado, no está trabajado, no está planteado, ¿no? Y lo que estamos intentando desde esta plataforma es generar una mirada que de alguna forma desestigmatice determinadas realidades, que nos presente que es un problema que permea todas las capas sociales, que afecta a toda nuestra población de distintas formas y que hay que abordar ya desde una perspectiva mucho más sincera y desde una perspectiva mucho más abierta, ¿no? Que las cosas en América Latina no cambiarán a menos de que no cambien las cosas en todo el mundo, y que hay un proceso muy importante de reflexión en torno a todo lo que estamos haciendo con todas estas sustancias y con todo este movimiento económico, que finalmente que es el que está detrás de todo, ¿no? Entonces, este es un mapa conceptual, caótico, que nos lleva a muchos lados, que va y vuelve, que tiene muchas miradas, tiene cosas contradictorias, tiene aproximaciones distintas. Surge en las aguas de las selvas bolivianas, peruanas, y viaja alrededor de todas las geografías. Y un poco la idea de la plataforma es seguir creciendo, seguir produciendo reflexiones, no dar respuestas, sino generar muchas preguntas. Muchas gracias. Creo que lo que quedan es muchas ganas de poderse meter ahí e ir abriendo todas las palabras que no hemos podido ver y ir investigando todas las cosas que no nos has podido mostrar, pero igualmente se ve como todo un universo que nos va a permitir repensar. Nosotros queríamos un padrino para la botadura de este barco que va a empezar a navegar por internet y que evidentemente no va a ser usado en este formato que tenemos de presentación así física, sino que va a ser usado cada uno en la intimidad de su casa y de su ordenador. Y encontramos un gran padrino en Germán Rey, que nos ha querido acompañar esta tarde. Germán dirigió por más de 7 años el Departamento de Nuevas Tecnologías de la Universidad Javeriana, en Colombia. Forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, también de la Junta de Medios para la Paz, entre otras entidades colombianas. Trabajó durante más de 20 años en la Fundación Social y fue el coordinador y relator del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La Palabra y el Silencio, la violencia contra los periodistas en Colombia desde el 77 hasta el 2010. Su actuación intelectual y académica siempre ha estado vinculada al ámbito de la comunicación y los derechos humanos,
Y Casa América Cataluña, igual que Open Society, igual que otros, me consta, otras administraciones, por ejemplo, de la ciudad, aquí tenemos a Maribel Pasarín, que trabaja en la política de drogas del ayuntamiento. Creemos que observar las políticas de drogas desde los derechos humanos, desde este lado, desde lo que cuentan los derechos humanos y lo que abordan los derechos humanos, es muy importante para cambiar la perspectiva de las posibles soluciones. Así que estamos encantados de que Germán Rey nos haya querido acompañar hoy. Y le dejo la palabra. Muchas gracias. Afortunadamente, habló antes Diego, porque él conoce el contexto donde se dan los debates, se definen las políticas, se diseñan programas sobre el tema de las drogas. Pero cuando me invitó la Casa de América, aquí en Barcelona, cosa que agradezco mucho, me puse a pensar que cómo se podría relacionar el tema de drogas en mi historia con el tema de ya más técnico de las plataformas, de la construcción de plataformas tecnológicas, y encontré algunos hitos, algunos momentos de la trayectoria. Lo primero fue mi encuentro con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Saben ustedes que la Sierra Nevada es el conjunto montañoso más alto junto al mar en el planeta. No hay otro en el planeta Tierra. Y que está habitado por cuatro etnias, los arhuacos, los kogi, los cancuamos y los huivas. Pues bien, un día me pidieron, en un momento en que yo estaba haciendo el diseño de un laboratorio multimedial, uno de los primeros laboratorios en centros de formación universitaria que hubo en Bogotá, me pidieron una entrevista a los indígenas. Yo les dije que me encantaría hablar con ellos y vinieron y nos encontramos y ellos me dijeron, lo primero que me dijeron es, los hermanos mayores quieren hablarle a los hermanitos menores. Los hermanos mayores son los denominados mamos, es decir, los jefes simbólicos, religiosos de los pueblos de la sierra. Y los hermanitos menores somos todos los demás. No es que los indígenas de la sierra estén hablando permanentemente, es más, duran mucho tiempo sin hablar, pero a mí me llamaba mucho la atención de que ahora querían los hermanos mayores hablarle a los hermanitos menores. La siguiente pregunta que les hice fue, ¿de qué quieren hablar los hermanos mayores? Y me dijeron, quieren hablar de agua, de nieves, de territorios, de violencia, de drogas. Y les dije, magnífico, me parece que no son temas locales, sino esos son temas globales, los que quieren tratar los hermanos mayores. E inmediatamente vino la tercera pregunta que ya me desconcentró, o me concentró mejor, me desquició un poco, y fue, ¿cómo quieren hablar los hermanos mayores? Y me respondieron, ¿quieren hablar con archivo digital de imágenes, con documentales, con videos y con una fonoteca, una base de información de sonido? Entonces le dije, bueno, comencemos. Y le dije exactamente lo mismo que dijo Diego al comienzo, debe haber una paridad de hombres y mujeres hablando en la escena. Exactamente yo les dije, bueno, yo solamente pongo una condición a ustedes, que vengan mujeres al evento, al laboratorio. Eso es seleccionado a través de una serie de procesos, de que involucran rituales inclusive, y llegaron 12, una mujer y 11 hombres, y un mamo,
que nunca habló durante el mes que estuvieron en mi laboratorio. Me parecía interesante ese hombre que nunca hablaba, con un rostro muy fuerte, con sus vestidos habituales, mambeando coca en una universidad jesuítica. Eso me parecía que podría ser muy estimulante para los estudiantes, de mostrarle la existencia de otros mundos, las conversaciones pendientes con otros diferentes. Bien, la historia de por qué fue una, esa se la contaré otro día. Pero es que además ella se escapó prácticamente al segundo día, yo creo que con mucha razón, porque cuando yo pregunté dónde está la mujer que vino al grupo, con el grupo, me contaron, ella se fue para otra facultad de la universidad, se fue para enfermería porque eso es lo que le interesa a ella. A mí me gustó que se hubiera escapado de un laboratorio insulso para irse al mundo, quizás mucho más emocionante, por lo menos para ella, de la enfermería. Bien, de esa experiencia los indígenas empezaron a trabajar como editores digitales, haciendo pasos de transferencia de música, sonido y datos, análisis de cámara, no solamente análisis, sino trabajo con cámara, etcétera. Cuando terminó todo y se fueron nuevamente para la sierra, empezaron a hacer un trabajo que si no estoy mal, alguna vez uno de ellos vino y presentó en Casa de América, Amado Villafaña, un gran fotógrafo arhuaco. Y uno de los trabajos que hicieron, que ustedes pueden consultar en la web, se llama Palabras Mayores, y en Palabras Mayores hay una de las palabras que se refiere precisamente a la distinción ancestral, muy tajante, muy clara, muy precisa, que ellos establecen entre coca y cocaína. El mundo complejo de la coca, donde está lo ancestral, lo religioso, la práctica cotidiana, las tradiciones, la memoria, el mundo de la cocaína, que ya tiene que ver con otras complejidades, porque también, por supuesto, tiene complejidades. Y mi segunda experiencia fue como ombudsman del periódico El Tiempo. Fui ombudsman del periódico durante tres años, muy convulsionados en la política colombiana. Y alguna vez a mi escritorio de la sala de redacción me llegó una carta firmada por 20 personas. Es la carta que recibí más firmada por más personas. Encabezaba Gilberto Rodríguez Orejuela, seguía su hermano, el narcotraficante, jefe del cartel de Cali, y después seguía Tomate, Mugre, etcétera, Popeye y 18 de los más importantes delincuentes colombianos. Ellos me pedían que rectificara una nota que había salido en el periódico sobre una nota que atestiguaba que en las cárceles colombianas los narcos sentenciados tenían una vida muy holgada. Yo no había ido a visitar a ningún narco, no tenía ninguna experiencia directa en el asunto, entonces mandé llamar a todos los periodistas que hubieran hecho cobertura de narcos en cárceles y me llegaron como 10 a mi oficina y empecé a preguntarle las historias. También podrían ser como las historias de las mil y una noches. Nos quedaríamos conversando sobre eso. Pero recuerdo, solamente para darles una idea de lo que se dijo allí, que un periodista me dijo, cuando yo fui a la cárcel, me recibió en la celda un camarero con su traje, y el camarero me sirvió en una copa champaña de viuda Beb Clicó. Entonces yo le dije, ¿fue una copa de Beb Clicó? No.
¿Fue una botella de Bécrico? No, eran cajas de Bécrico que tenían en las instalaciones de la cárcel. Bien, esos fueron dos temas que yo tuve cerca, como cuando dirigí el Centro Ático, que es un centro de tecnología, laboratorios digitales, salas de corrección de color, salas de postproducción, salas de edición de video, salas para construir videojuegos, laboratorios de animación digital, etc. En el Centro Ático, cuando estaban dando en Colombia una serie que quizás circuló acá también, El Patrón del Mal, sobre Pablo Escobar, yo quise hacer, al mismo tiempo, exactamente en que aparecía la otra serie, 13 documentales que se llamó Las Víctimas de Pablo. Para que no solamente la gente, las audiencias pudiesen ver qué significa heroificado un criminal, un delincuente, y qué significa las víctimas, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes que murieron en esa guerra contra las drogas. Pero la invitación que me hacen a lanzar un barco, que agradezco enormemente, nunca había sido nominado para lanzar un barco, lo único que pediría es una botella que no sea de Bécrico, que no sea de Bécrico para lanzar el barco, es hablar de la plataforma. Y quisiera decir unas tres o cuatro cosas. La primera es que esta es un proyecto, también utilizando una reflexión de Diego, complementario con otras perspectivas de un tema que es complejo y de un tema que no se puede encuadrar en dicotomías porque es un problema que tiene muchos grises de todos los lados del problema. Lo que hace la plataforma es decir claramente que el tema cultural es complementario con el tema de la guerra contra las drogas, con los usos de las drogas, con las políticas sobre las drogas, con los programas referidos a las drogas, etcétera. ¿En qué sentido? Por lo menos enuncio tres sentidos, los dejamos, pero rápidamente paso sobre ellos. El primero es el impacto que el tema del narcotráfico ha tenido en la cultura, llamémosla la cultura general. Es decir, en los modos de ser, en las formas de construcción de los significados, en los imaginarios, en las percepciones de una sociedad. Y esto es un capítulo enorme, que a veces no se plantea en medio de desminados, de glifosatos, de aviones que están roceando la muerte, según las evidencias, en diversos lugares del planeta. Ese es el primer punto con que se relaciona esta plataforma. El segundo es un tema que a mí me apasiona y que está reflejada en los trazos de que ha mostrado Claudi. Y él se refiere a las culturas en plural. No hablemos de cultura en singular, sino en plurales. Las culturas del narcotráfico. Es decir, las historias, los rostros, las vidas de los raspachines, de los laboratoristas, de las mulas, de los traquetos, de los narcos, de los policías, de los funcionarios que llevan a cabo el diseño y la ejecución de las políticas, etcétera. Hay muchas historias detrás de todo esto que no he narrado ni por los datos, ni por las políticas, ni por los discursos que existen sobre las drogas, que es bueno recuperar y en la plataforma yo creo que se empiezan a recuperar. En todo el sentido voy a hacer la tarea de echar el barco, porque una plataforma siempre es un pretexto
una plataforma siempre es un comienzo. Ese es uno de los sentidos tecnológicos de la plataforma y de la invención de un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de las tecnologías y en este caso de las plataformas de conocimiento. Bien, y yo diría que esas historias merecen ser descifradas y es muy bueno que Open haya, que apoya otra serie de proyectos bien interesantes, yo conozco más cercano los proyectos de periodismo, haya apoyado porque tiene que ver mucho con ese concepto de la cultura que me parece que ha sido central en la antropología moderna, cuando un antropólogo norteamericano, Clifford Geertz, dice la cultura es una red de significados que merece ser descifrada. Una plataforma es una red de significados, y mucho más esta plataforma que parte de un diccionario un tanto canónico, porque yo le decía a Claudio, posiblemente este diccionario canónico se puede complementar con el diccionario del Raspachín, o se puede con el diccionario del Traqueto. El diccionario del Traqueto es verdaderamente exuberante. Lo ha estudiado uno de los antropólogos más lúcidos, norteamericano, profesor en Columbia, Michael Taussig, que hizo un libro sobre todo el tema de la droga y la relación con la cosmética cósmica, llama él. Michael Taussig, o más conocido por los colombianos como Miguelito Taussig, que se llama Belleza y violencia, la relación entre la belleza y la violencia y cómo es esa relación interviene, por ejemplo, en las liposucciones, en el cambio de caderas, en el diseño corporal, cómo se transforma el cuerpo traquetizado. Esto es muy importante. Yo creo que esto encierra una serie de claves que a veces las estadísticas no alcanzan a decir, porque la cultura es esto, es red de significados que merece ser descifrado. En buen momento empieza a descifrarse, porque aquí en verdad se echa el barco, porque hay que construir, o se pueden construir muchas cosas en el entorno digital. Y tercero, son las representaciones simbólicas del narcotráfico. El narcotráfico es un mundo lleno de simbologías. Esto no es prohibición y legalidad, no. Esto es mucho más un acervo imaginario, simbólico, que impacta sobre la realidad. Solamente voy a mencionar algunas cosas de las cuales me encantaría escribir, pero como no soy especialista, no lo podría hacer. La narcomemorabilia. Yo he pasado por un kiosco. Kiosco es una palabra también del argot traqueto. He pasado por un kiosco de venta de periódico y he encontrado camisetas de Pablo Escobar. Están los narcotures. También podríamos hablar mucho de qué significa, cómo se incrusta en la cultura el concepto de narcotour. Los narcocorridos en la música, los narcocementerios, las narcocreencias, los narcofunerales. La semana pasada se murió un narco, bueno, cayó en un combate con el ejército y su entierro atrajo a 15.000 personas en un pequeño pueblo de Colombia, hace una semana apenas. La narcosígnica, el narcolenguaje, la narcopolítica más conocida, la narcoguerrilla, el narcoestado, la narcodemocracia, la narcoestética. Solamente esos son trazos para decirnos que el fenómeno de las drogas es un fenómeno mucho más complejo, mucho más diverso, que no puede ser sometido a la simplificación que la política, y especialmente la política hegemónica, hace
sobre países periféricos o países subalternos, como podríamos ser Colombia, Perú, Bolivia, etc. Bien, finalmente el objeto. Tenemos entonces un instrumento tecnológico digital. Mi recomendación a Claudia es que nunca más diga en público o ponga a Apple con el PC, ni al Android con otras formas. Eso no, porque inmediatamente el objeto cobra forma y se venga de alguna manera. Bien, el instrumento tecnológico, yo no he hecho lugar, yo no los llamo plataforma, yo ya los llamo lugares del conocimiento, lugares de la sensibilidad, y solamente he dirigido unos 3 o 4 de esos lugares, uno de ellos que acabamos de hacer hace poco, que son los viajes de Humboldt por toda la Nueva Granada. Y acabamos de terminar y entregar al Ministerio de Cultura un lugar que es sobre patrimonio inmaterial para niños y niñas colombianos, que se llama Maguaré, que es un portal para acceder a una interacción, que es lo que hace una plataforma, sobre el patrimonio inmaterial. Bien. Entonces, tenemos una plataforma, es decir, las drogas en red, de significados que merecen ser descifrados, para hacerle un honor al antropólogo Clifford Geertz. Lo segundo es que en la plataforma hay una convergencia de la creación, esto es algo estupendo, de la plataforma, es que la plataforma haya solicitado proyectos de elaboración, de creación, creados para la plataforma. Pero no eso, esta plataforma, y la voy a señalar así, aunque ella es inexistente, cuando haga así, estoy hablando de la plataforma, eso no existe, porque, digamos, este es el soporte material, simplemente de algo que circula digitalmente, binariamente. Además de la creación, es un potente instrumento de circulación, de circulación. Y por otra parte, es un potente instrumento de interacción entre quienes entran a la plataforma y lo que ofrece la plataforma, lo que llamamos consumos o llamamos apropiación cultural. Pero la plataforma, el significado que tiene, creo yo, es ampliar el acceso, es multiplicar las posibilidades expresivas. El narcotráfico y el tema de las drogas está lleno de esta cuestión expresiva que las políticas a veces quieren reducir, quieren jibarizar. Crea redes, la plataforma aumenta la capacidad de memoria de otros soportes, permite diálogos, fortalece las capacidades selectivas. Lo digo como de viejo, haciendo una referencia a Goethe, al Werther de Goethe, de las capacidades selectivas. Eso lo hace hoy una plataforma, o por lo menos lo posibilita. Ese es el primer punto, es una plataforma que busca hacer eso o que puede hacer todo esto. Segundo, es un diccionario, en ese sentido está el conjunto de palabras. Yo solamente digo, debería complementarse con otros diccionarios. Hay un diccionario del usuario de drogas, hay un diccionario médico, hay un diccionario de los traquetos, hay un diccionario de las mulas. El lenguaje debe enriquecerse porque las políticas, sobre todo las políticas imperiales, lo que muchas veces hacen es desfavorecer el lenguaje, empobrecer lo que en la vida no está empobrecido, que causa mucha pobreza y violencia, por supuesto. No quiero hacer una cosa idílica. Tercero, la plataforma es un producto transmedia. Como producto transmedia, combina artes, combina formas expresivas con información evidente, datos, estadísticas, etcétera, contexto de la lucha, del problema de la droga. No hablemos de la lucha por ahora. Lo segundo es que no en vano aquí hay fotografía, ensayos fotográficos, crónicas, ilustraciones, testimonios, etcétera, que
empiezan a interactuar, que es uno de los objetivos del lenguaje transmedia. Es decir, que en el fondo, esta propuesta que nos hacen, este es un barco de la convergencia. Yo no sé por qué me estoy acordando en el Canal 4, tal vez por la música de Janowski que me interfirió en la pineal. Hace media hora, creo que vengo con eso, una hora, que escuché la música a todo volumen. Alguien me preguntaba, ¿usted dónde vendría en un barco? Y yo inmediatamente contesté, sin lugar a duda, en las mazmorras. En la mazmorra. Bien. Y dos cosas. La plataforma tiene unos proyectos visuales. La visualidad es muy importante, sobre todo que giran alrededor de cinco temas, me parece a mí. Las drogas y la naturaleza, que es un tema de relación muy importante. Los seres humanos que habitan el mundo de las drogas. La coca y el mundo cotidiano. Aquí hay campesinos, aquí hay comunidades indígenas, aquí hay policías desminando, etcétera. Muestra también la tensión entre legalidad e ilegalidad, de prohibición y a otro lado, derechos humanos, y los otros mundos asociados a las drogas. Eso me parece que es importante. Bien, hay más cosas, los dejo para ya por la hora, no molestarlos más. Pero quisiera decir finalmente una cosa referida a los textos literarios. Yo he tenido varias experiencias con relación a la plataforma. Primero tuve los textos escritos, los leí, los releí. Y poco a poco participé, digamos, en la construcción. Me iban llegando los materiales. Hoy vi cosas, incluso vi una que no había visto en mis anteriores relaciones con la plataforma. Hay dos textos literarios que les sugiero. Si ustedes quisieran llegar y entrar en la plataforma, no sé si ya se puede, les recomendaría. Uno, el texto de Laura Restrepo, la escritora colombiana. Y otro, el texto de Marcela Turati, la escritora mexicana. Esos dos textos nos muestran las tensiones, las complejidades del tema que está tratando la plataforma. La de Laura Restrepo, yo creo que porque Laura hace un énfasis muy, muy juicioso, muy imaginativo e inteligente de las tramas culturales del narcotráfico. Ella muestra, por ejemplo, la relación entre el dinero vistoso y la ostentación, el despilfarro. Entre los mafios, los mafiosos y los mágicos, por ejemplo, ¿qué vínculos hay entre esas tres denominaciones? El hecho de que el narcotráfico haya sido la oportunidad, dice ella, de una revancha histórica, sobre todo para por ejemplo, jóvenes de sectores populares que, como diría Alonso Salazar, no nacieron para Semilla, el libro famoso de Alonso sobre los sicarios de los carteles en Medellín. La relación de la vieja clase, así que tendríamos que hablar mucho de las clases dirigentes colombianas que podrían lavarse las manos frente a este tema, cuál ha sido su relación. Entre la clase dirigente que conserva el monopolio del prestigio, diríamos en las palabras de Pierre Bourdieu, de la distinción, del buen gusto, porque lo traqueto, lo narco, es el lugar del mal gusto, de lo que no tiene prestigio. Y una idea clave, y es que la muerte es mejor que la vida, es decir, que la muerte paga como un elemento central a la comprensión narco.
y que en el fondo, como ella dice, el negocio de Pablo Escobar fue la muerte. Es decir, que la muerte es la fuente de las ganancias incalculables. Esto me parece muy interesante, muy sugerente, está como un elemento de la plataforma. Y lo de Marcela Turati es el otro lado, la vida de los pobres. El futuro que puede tener un campesino que siembra amapola en el estado de Guerrero. La vida que nunca tienen, las posibilidades que nunca tienen, la distancia que hay entre la figuración estatal y la humildad de sus vidas, de las vidas despreciables de tantas gentes. En esos dilemas, en esas complejidades, es que marcha el barco hoy. Solamente deseo que el barco salga del puerto. Pero lo que sí advierto claramente es que los mares que va a recorrer son mares procelosos, son mares inciertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán Rey. Yo creo que te vamos a perdonar que nacieras hombre y que estés aquí sin paridad. Sí. Acabo de renunciar a una junta directiva para que en vez de un hombre haya una mujer en la junta. Muy bien. Yo creo que si nos podríamos quedar, si queréis quedaros, y Claudi y Diego, si quieres, subimos por si hay turno de palabras. A mí me gustaría hacer un asalto a mano armada. ¡Ay! Y teniendo aquí a Maribel Pasarín, que ella también estuvo en las jornadas y que es la responsable de en salud pública del Ayuntamiento de Barcelona, pero en el capítulo de drogas, y que has visto esta herramienta, nos cuentes un poco qué sientes que esta herramienta puede hacer, facilitar desde vuestro trabajo, cómo la has visto. Empezar por ti, si no te inoportuna demasiado. No. Participo. Yo me he apuntado a la dirección, no sé si estará disponible o no. Y a partir de ahora, drogaspoliticasyviolencias.net. Vale. Con lo cual, lo primero que que he pensado es que nos puede ser de utilidad, primero interna, ¿no? Porque seguro que nos aporta una visión a las personas que trabajamos en drogodependencias también, desde la visión de salud pública, nos va a ampliar opciones de conocimiento y de ver otras miradas que son visualizadas como momentos de aprender también, ¿no? Creo que este tipo de herramienta puede ser un instrumento de aprendizaje ¿no? para muchos y para nosotros también. Me he quedado con una cosita para preguntar, que os conozco poco también, ¿no? Nosotros los conocí el año pasado a Casa América, con lo cual igual hago una pregunta que no sé si queda bien o no. Pero lo digo ya, no sé, ¿está el alcohol aquí? Por ejemplo. Sí. ¿Vale? Hay una. Pienso y al alcohol yo le meto no el narcotráfico, pero sí el mercado. Sí. ¿No? Y la potencia del mercado y cómo pasa por encima de nosotros como un elefante. Y no hay política pública que se atreva con él en este país. Sí. Hay una respuesta de Joan Colom, precisamente, vale. Que él lo que dice es que en salud pública la droga, ¿no? Que realmente trae problemas es el alcohol. O sea, de todas, la que está menos estigmatizada y la que trae más problemas es el alcohol, por ejemplo, ¿no? Aquí en Cataluña. Y respecto a mercado y a corrupción están las declaraciones de Garay. O sea, sí que hay como diferentes focos en estos temas, ¿no? Bueno, me he quedado con mucho interés también porque yo que en mi trabajo pues trabajamos en salud pública, estamos en la administración pública, ¿no? En los diferentes niveles, sea yo en una ciudad, pero pues hasta el nivel nacional, pues están ahí. Trabajamos muy cerca o intentamos incidir en las políticas, ¿no? No desarrollamos políticas públicas, pero intentamos pues dar evidencia, dar información, ¿no? De diferente. Y estamos en un país que el alcohol nos cuesta mucho incidir desde diferentes entornos en las políticas públicas. Y tenía especial interés también
Primero era ampliar toda la mirada, ¿eh? Porque también acabamos siendo demasiado simples, ¿no? Y la simplicidad no es buena para ningún, para abordar ningún problema, pero el de drogas tampoco, ¿no? Y yo creo que esta, este tipo de plataforma que es abierta, ¿no? Que permite, ¿no? Que no, que no es mono, ni monotemática, ni ni mono herramienta, ¿no? Pues hay desde pues lecturas, ¿no? Desde vídeos, fotografía, y creo que la conjunción de arte, ¿no? El abrir los profesionales y las personas, perfiles que han aportado, creo que nos va a dar una buena, la veo como una buena oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al... ¿Alguna sugerencia? Sí. Quería preguntar si este es un, perdón, si es un proyecto cerrado, es decir, si se van a incorporar nuevas voces, van a haber nuevas entradas en lo que es la página web, o sea, si es un proyecto vivo o es una plataforma que está delimitada, cerrada, como si fuera un diccionario, como si fuera un libro, ¿no? Que está cerrado y ahí se queda. O sea, la idea es que sea un proyecto en crecimiento y que esto sea como una semilla de mecanismos de exploración, ¿no? O sea, creo que estamos planteando un nuevo formato de exploración, de convergencia de lenguajes, de planteamientos en torno a temas, de miradas en torno a un tema muy complejo, y a mí me encantaría que pudiera tener continuidad y que fuera un proyecto en crecimiento, ¿no? Que pudiera ir cambiando, incluso generando nuevas miradas y nuevas aproximaciones, ¿no? En eso estamos, ¿no? En eso vamos a intentar, ahí sí. Paso la palabra. Sí, de acuerdo. Claro. Estamos en ese trabajo precisamente. Este es un experimento, creo que para todos. Es un proyecto más que en tándem, como inicialmente lo habíamos planteado, es una diversidad de miradas y creo que, como dices, vale la pena que sea un diccionario, como le llama Germán, abierto. Es decir, que pueda ir actualizándose constantemente. Y esperamos que ojalá en un año o menos nos podamos encontrar aquí sumando más términos y otras miradas. Entonces, la respuesta es sí, está abierta. No, toda vocación de plataforma es precisamente motivar la participación de la gente, la plataforma más viva en la medida en que participen más, porque las opciones tecnológicas lo permiten, estos portales, etcétera, permiten eso. Pero hay que pensar en el diseño, cómo la gente puede participar, cómo las personas pueden ayudar a construir esos diccionarios que son a la vez elementos de comprensión del problema. Sí, claro. Sí, porque lo que yo os iba a preguntar era cuál era la vía para aproximar, para esa aproximación, para la gente que quiere participar, que quiere aportar. Por lo que dices, entonces está en proceso quizás, o hay alguna vía que ya se pueda decir a los que están escuchando y a los que estamos aquí, cómo aportar, cómo, ¿no? Si ya hay mecanismos. O sea, de entrada, en casi todos los proyectos que estamos desarrollando, la idea es abrir convocatorias públicas para la presentación de proyectos que luego generan producciones visuales, artísticas o miradas más narrativas, más periodísticas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, muchas becas que están vinculadas al periodismo. Esta va a ser una parte más participativa y la idea es que esa convergencia de miradas y de técnicas y de disciplinas sea abierta y se puedan presentar una serie de proyectos al año por convocatoria para poderse producir y luego tener visibilidad, ¿no? Hay como diferentes mecanismos de participación. En este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido personas que ya estaban muy sensibilizadas con los temas se han comisionado especialmente para poder trabajar. Entonces han sido comisiones a artistas para poder trabajar en los temas que están producidos. Pero en este caso, en el momento en que la plataforma pueda ya empezar a navegar y dentro de ese barco empezar a generar una vía más comunicativa y más participativa, a mí me parece que es fundamental que hayan convocatorias abiertas para la presentación de proyectos, ¿no? Entonces, sí, también como detectar determinados temas y determinadas realidades y a partir de ahí empezar a ver cómo podemos hacer crecer esas miradas, ¿no? Porque tiene un efecto, como además de recibir
o un poco el termómetro de lo que se está planteando a nivel de creación visual. Por otro lado, el apoyo a la producción es fundamental, porque realmente cada vez hay menos medios o menos capacidad para generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, desde estos espacios, yo creo que es fundamental potenciar la creación de nuevas miradas, de nuevas aproximaciones y de nuevas formas para trabajar el tema, ¿no? Entonces, ahora creo que nos queda un gran trabajo de, en primer lugar, difundir el trabajo realizado y que no quede, porque también da mucho miedo, ¿no?, con la parte digital, ¿no?, que este marasmo que nos metemos, cómo vamos a conseguir que esto tenga una visibilidad, qué estrategias podemos utilizar con determinados medios y con determinadas instituciones para poder dar visibilidad al proyecto. Y ahora creo que el esfuerzo grande que tenemos es cómo mostrar lo que estamos planteando, cómo a partir de esa muestra de todas las posibilidades que tiene, ver cómo este diccionario puede crecer exponencialmente y cómo podemos conseguir más socios en el camino para que el barco navegue con múltiples direcciones, y plantear entonces como una parte estratégica de proyectos participativos donde haya también la presentación de nuevos proyectos, de nuevas miradas sobre la realidad y también como empezar. A mí me interesaría mucho también como el diálogo, porque el proyecto es muy latinoamericano, ¿no? O sea, toda la mirada está hecho mucho desde América Latina. En esta primera etapa ha habido como un foco muy grande en el campesino, en la desestigmatización, en la reflexión sobre el universo de la droga, pero más desde una perspectiva de lo que implica a nivel del cultivo de los países de origen, ¿no? Y imagínate cómo puede crecer, ¿no?, si vamos navegando hacia otros lugares, sobre la problemática, sobre las realidades. Pero creo que también es muy importante poner el foco en los lugares donde tradicionalmente no se está poniendo, ¿no? Como que eso también ha sido una de las partes más importantes, el hecho de tener reflexiones que son a lo mejor más secundarias o terciarias que no una primera reacción ante una realidad, ¿no? Entonces aquí hay como la memoria de un chico en los años 80, la mirada de un campesino, la realidad del traquetero, la realidad del transporte, de la ruta, como un poco salir de esa primera lectura, ¿no? Y creo que hay muchísimas cosas por hacer y ojalá consigamos sumar. Lo que Claudio y demás, lo que resulta muy interesante es que las dos primeras preguntas que ha habido en el público son preguntas que indican que deseo de participación. Sí. Entonces, hay que tomar atenta nota, sí, y buscar elementos muy concretos del diseño que permitan la participación de la gente. Lo segundo es que no es un diccionario, hay un artículo precioso de Gabriel García Márquez sobre doña María Moliner, que le encantaba coser, sí, le encantaba coser. Surcir, eso era lo que hacía con los diccionarios, y permitir que otros puedan coser mejor. Es muy importante establecer esos canales para recibir reacciones y poder diseñar desde unos cerebros el asunto. Y lo segundo es que no es poner aquí el catálogo de Zara, eso lo puede hacer, claro, y lo ha hecho, Inditex vende por online o de Amazon, no. Es que la tecnología debe ser moldeable a la problemática, que en este caso es diferente, y por otra parte tiene una comprensión, ofrece ya una comprensión de base. Cree que este problema no puede plantearse sin relacionarlo con los derechos humanos, por ejemplo. Cree que no puede plantearse simplemente como la dicotomía entre prohibición, legalidad y cosas de estas. Es decir, que ya hay un aporte, no es una plataforma sin una comprensión de partida, que por supuesto en los diálogos puede cambiarse. Pues si os parece, Diego, no sé si tú quieres decir alguna cosa más para cerrar. No, la invitación es a que pensemos en este día que nos funda las Naciones Unidas prescriptivamente en contra de la toxicomanía, como le llaman, para ofrecer nuestras propias miradas desde la vivencia como ciudadanos activos. Y creo que esa es la invitación con este proyecto. No solamente los académicos, los expertos, los investigadores, activistas tienen una voz y una opinión que vale la pena elevar. Creo que los actores, todos nosotros como ciudadanos afectados por un marco punitivo, tenemos que decir algo al respecto. Y esa es la invitación hoy en día.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, el Ana Beba, como decía Felipe. Gracias.